definiría cultura de paz, Carmen? Mira, hay una relación entre cultura de paz y derechos humanos. Es una relación indisoluble. No se puede hablar de derechos humanos si no se habla de cultura de paz y a la inversa. La cultura de paz crea las condiciones para una vigencia plena, una vigencia real y efectiva de los derechos humanos. La cultura de paz es un conjunto de prácticas, de valores, de estilos de vida, de concepciones, de formas de ser y de existir, de formas de relacionarse, de formas de sentir, de formas de vivir. Es decir, la cultura no es todo. La cultura tiene que ver con la cosmovisión, con las formas de producción, las formas de organización de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, es que todo esté enfocado hacia la paz. Es decir, que cuando hablemos, cuando nos comuniquemos, cuando vivamos en familia, cuando produzcamos, cuando estemos en nuestros centros laborales, cuando hagamos deporte, en nuestras prácticas religiosas, en el modelo económico, es decir, todo lo que se haga en el país, todo lo que hagamos como personas, como familias, como comunidades.